Bien, continuamos aquí en Tuipismo Digital. Llegamos al 5 y 6 de este domingo en La Rinconada. Bueno, ya la apuesta se hizo. Señora Acuña, que le gusta a nuestro hermano Robert Santelís, y Mr. Pistacho, a Juan Carlos Magallanes. Ya por lo menos el señor Luigi Marcano y mi persona estamos metidos ahí en el gane quien gane, y nosotros vamos a comer gratis, señor Luigi. El desayuno es de 4. Bueno, señor Robert, ¿qué está viendo usted ahí en el hachazo hípico? Usted tiene su publicidad ahí en la página 83 del hachazo hípico. Ahí tienen la información de Robert Santelís. Robert, ¿usted necesita lente o qué? Está viendo mucho, ¿no? Está viendo la carrera del clásico. Vamos al 5 y 6, Buchito. Recuerden que nuestra información está activada ya a la 8483, especial marcas Pulso. La etiqueta cierre para la última es efectividad extraordinaria. Y la etiqueta béisbol. Ya yo sellé mi parlay de las grandes ligas, lo sellé hace ratico para este domingo en las grandes ligas, señor Bucci. Hábleme del 5 y 6, no se esté riendo mucho. Usted está gozando un mundo en el programa de hoy aquí en tuipismo.com. Bueno, sí, vale, la verdad que estoy gozando por la amistad, el gran... Hace muchos años, cuando Magallanes le corría al entrenador J. Espósito, que yo era aprendiz, tomaba tiempo, en ese tiempo con J. Espósito, cuando yo me acuerdo que Magallanes corría un caballo llamado De Gosquín, se ganó un caballo llamado Mr. Camil de Daniel Pérez, y eso fue satisfactoriamente de muchacho, pues, la juventud. Siempre hemos sido gran amigos y nunca hemos tenido unas malas palabras ninguno de los dos. Así que siempre gran amigo mío, y siempre toda la vida aquí en el hipódromo siempre hemos tenido alta y baja, pero hemos estado aquí. Esta es nuestra casa, esta es nuestra vida, esto es nuestro trabajo, esto es todo. Eso es lo que la gente a veces mucho no valoran. Los mismos colegas, los mismos amigos. Piensa que un dato lo da cualquiera, pero esta es nuestra profesión, señor. Este es nuestro esfuerzo para llevar nuestra comida a nuestra casa. Esta es nuestra sabiduría. Este es prácticamente una licenciatura, nuestro progrado. Muchos dejaron los estudios, otros dejaron sus carreras, otros perdieron hasta el hogar, ¿verdad, rookie? Mire, señor Bucho, le voy a contar algo. Mire, yo venía esta mañana, cuando veníamos a los traqueos, con un señor, un viejito, que me decía: mira, rookie, a mí me jubilaron en el hipódromo La Rinconada y yo perdí, bueno, gané muchas amistades, pero perdí también mucho tiempo con mi familia por trabajar aquí en el hipódromo La Rinconada, porque no es fácil trabajar toda la semana y los fines de semana, donde uno, bueno, los sábados y domingos debería estar uno con su familia, con sus hijos, y pero está aquí trabajando para todos ustedes, llevándoles la mejor información. Y no solo eso, la constancia, el profesionalismo. Yo por lo menos tengo más de 20 años en este medio. Buchi tiene más, bueno, Buchi es un poquito más viejo que yo. Buchi tiene como 25 años metido aquí en el hipódromo La Rinconada, toda una vida, pero llevándoles a todos ustedes la mejor información por diferentes medios de comunicación, radio, televisión, ahora por aquí, por esta extraordinaria vía que es el internet, que de verdad que, bueno, ha sido una bendición de abierta, pero ustedes tienen la información, verás, por aquí, por el internet. Bueno, Bucho, vamos a darle la información del 5 y 6, la gente quiere es información y pronóstico para el juego de las mayorías. Bueno, de verdad, rookie, de verdad que ahora rookie Miami USA, se le puede decir, rookie Michael USA, un hombre de verdad que muy agradecido me siento yo, de verdad que, bueno, me pude comunicar con él cuando llegó aquí a Venezuela. Quería que su mono. Le quería tirar un pequeño lance, hablé con Magallanes, lo moví por internet, bueno, no sé qué fue lo último que me faltó para poderme comunicar con él. Ese viaje lo sabía nada más la gente del equipo de tuipismo.com y la gente de su hermano que está en la tele de Telipismo, ¿verdad? Que es un programa bastante agradable, bastante dinámico y lo más honesto, que llegan al punto que hacen el trabajo hasta lo que pueda. Y usted está invitado la semana que viene, oye, para que sepa, que no vaya a perderse el día jueves y viernes de grabación de Tuipismo. Hábleme del 5 y 6, señor Bucci, que es bastante difícil este 5 y 6 del domingo. Bueno, esta primera válida, mucha gente, por lo menos, que nos ve para afuera, Ibañez, ya que tú en esta competencia les puedes meter el video, porque esta carrera sirve para la gente de la dupleta. Mañana, ¿te acuerdas cuando hicieron la dupleta aquí en la tribuna? Yo vendí bastante dupleta. No, ¿y quién no ha vendido dupleta? La dupleta es lo más bello que existe. La dupleta la semana pasada por la casa me pusieron una mantequilla y le jugué 4 números. Y bueno, el hombre, coño, ¿qué es esto? Ah, bueno, están presos. Le jugué en la segunda válida de Big Willy con Naborí y Reina del Mar.
y le jugué el caballo Velayo con Naborí y Reina del Mar. Le jugué prácticamente un doble morocha, 600.000 para 3 millones. Deme lo mío. Ganó de Big Willy en la última, primero y segundo. Ya estaban presos. Bueno, ¿qué mate le dio usted? Claro, esta carrera sirve para la dupleta. Esta primera vale para el juego de 5 y 6, donde el número 3, Queen Norman, la de Francisco D'Angelo Jr. Esta fue su primera victoria aquí en el Hipódromo La Rinconada. Este se ha mantenido muy bien. 600 metros en 38.3 con remate de 12.4 el día sábado, 800 metros en 51.4 y los 1000 metros en 66 en pelo extraordinario. Toda la semana se quiso arrancar. Este llegó a Queen Norma en su trabajo matutino en la cancha. Y este jockey Giancarlo Rodríguez anda trabajando muy bien aquí toda la semana. Y más que todo, él cuando agarra bastante silla en la semana, viene como una uva los fines de semana. Lo vi con los Cayos de Guevara, o Pirata, la yegua Miss América. Lo vi también galopando a varios potros que tiene el entrenador Guevara en silla. Y este es tremendo jockey, más que todo, gran amigo mío. Lo quiero de corazón, aparte de su profesión. Y de verdad que, bueno, suerte a Giancarlo Rodríguez en esta primera hora con el número 3, Queen Norma. Una yegua que va a ser el dato más corrido de todo el hipódromo, de todas las líneas 900. Pues esta yegua anda inmensa en la cancha. Brició hace 15 días, 1000 metros en 64.2. Con remate de 12.4, los 1200 metros en 77.4, los 1400 metros en 94.1. Y diga usted el nombre del ejercicio que di. La yegua Kimora. Este ejercicio, esta es una yegua que la tenía Ricardo D'Angelo. La yegua la trabajaron hace 21 días. Ese ejercicio de 64, y muchos de los colegas no conocían la yegua, y el último briseo fue 1000 metros en 63.3 con remate de 12.4, 1200 metros en 76.3, 1400 metros en 91.2, extraordinario en pelo, y aquí no escondemos ningún dato y ninguna información. Esta la tenía Ricardo D'Angelo y ahora la presenta el entrenador que le están dando mucha oportunidad, el Estuferálico, y varios propietarios, Miguel Cortés. Se lo merece, un hombre que ha trabajado bastante en este medio, Robert. Sí, vale, Miguel Conté es un gran muchacho que viene de una escuela y de verdad que viene de abajo, y esto es bastante difícil y lograrlo, ya que con pocos caballos, bastante lesionados, más que todo Magallanes puede decirle sobre este entrenador Miguel Conté, que le trabajó bastante cuando empezó aquí como aprendí, y también lo conoce Magallanes cuando agarró su matrícula, y es un muchacho que ha venido poco a poco creciendo y le dieron esta oportunidad. Cuando uno espera una oportunidad de esta, tiene que demostrarlo. El muchacho ha venido, él tiene su cuadra con sus caballos, tiene las cuadras allá arriba del Estuferálico, hace su compartimiento en las dos cuadras y todo está funcionando bien, y que tenga la mejor suerte M. Cortés con este Estuferálico. Y otra yegua que se ha visto muy bien es la yegua número 6, Daniel Alessandra, la que estamos hablando de este entrenador M. Cortés. Es la yegua que él entrena, ve que este es un propietario de él propio, y este le llegó el Estuferálico número 14, Daniel Alessandra. 12.4, viéndose muy bien en pelo, y los 800 metros en 54, los 1000 metros en 69.1, viéndose parando en los cuatro codos, extraordinariamente fenomenal. El término 6 de Daniel Alessandra, que el día viene le dieron una vuelta al revés, y eso es un peligro cuando ese hombre le hace ese ejercicio o ese entrenamiento a ese igual Daniel Alessandra. Así que una primera válida, bastante complicada. Esa carrera difícil, pero ustedes, tanto por la información de Buchito de última hora, recuerden que nosotros siempre estamos ahí en La Rinconada, en el Pado, viendo los ejemplares, cómo está la pista, la variante. Esto tiene muchas variantes, usted tiene que estar bien informado de última hora, con la suscripción de Robert, con Juan Carlos Mayanes y su suscripción, con Luigi Marcano y su 5006, y con la 8483 Carrera Carrera. Hábleme de la segunda válida, señor Buchito. Bueno, en la segunda la pregunta, el circo será que hemos ejercicio para el número 13 en Atalizamal. 1000 metros en 63.4 con remate de 13, los 1200 metros en 77.3, los 1400 metros en 93, fenomenal en pelo. Buscaron a Yoke Michel Jaramillo y parte por fuera. Una yegua que yo le tengo alto concepto, de verdad que esta yegua tiene un año sin correr, pero tiene bastante tiempo en la cancha, el número 4, Carmen Lucía. Trabajó 1000 metros en 65.2 con remate de 12.4, los 1200 metros en 81 y los 1400 metros en 95, viéndose sumamente contenida todo el trayecto en silla y de segunda vuelta. Pero hace 15 días trabajó 1000 metros en 64 con remate de 12.4, los 1200 metros en 78 y los 1400 metros en 93 en silla apareada con Abuela Lili, que ganó la semana pasada una gran carrera con el Pocho Lugo en las carreras de acumulado. Y pendiente, rookie, con esta yegua, la número 12 es Persistente, una yegua que ganó debutando, prácticamente a nadie le gustaba, tenía 3 ejercicios, después corrió y la yegua se vio muy bien contra Guiliana, tuvo bastantes problemas, una yegua que tenía un problema de lesión, se la pasaron al entrenador R. Martínez, que le han pasado varios caballos del Tour Patriarca, ya que este Tour
ha estado con varios entrenadores. Este llegó, la tenía el entrenador Carlos Regalado Soto, ahora la tiene Ramón Mantini, y reaparecían de en el aire, y toda la semana le pusieron una silla el día miércoles para el aparato, el día jueves, y se vio inmensa. Así que 400 metros en 24, 36, 4 y 50 el día jueves el aparato, y el día sábado 600 en 36, 4 con 12, 8, 100 en 49, 4 y los 1000 metros en 63, 3 parando en silla, viéndose extraordinario, bastante veloz y recuperado con unos 20 kilos de más, este número 12 persistente. Así que los mejores ejercicios ahí están en la segunda válida. Bueno, carrera súper difícil también, esta segunda válida, 5 y 6 promete pagar buen dividendo. 5 y 6 bastante difícil. Háblame de la tercera válida para el 5 y 6, señor Robert. Bueno, en la tercera válida para el juego del 5 y 6 corre mi línea abierta y corre uno de los mejores ejercicios del fin de semana. Aquí destacado en la página 83 del hachazo hípico, te cayó ZZ. Registren el penúltimo ejercicio en mi anuncio publicitario en la página 83, 1200 metros en 76.3 con remate de 12.2, los 1400 metros con 89.4 y la milla en 105, espectacular en silla sin hacerle nada, prácticamente el día miércoles 600 en 43 con remate de 13.4, de medio galope de segunda vuelta, el poste de los 1400 metros, el poste de los 800 lo ajustó el traqueador Gerrón, y el día jueves lo galoparon dos vuelticas suavecito buscando la velocidad, y el día viernes dos vueltas de medio galope por centro de cancha inmenso. Ese hombre pasó por aquí, por el poste de los mil, bueno, que se quería la salida del hipódromo. Como ande de caballo, como lo ha llevado su entrenador Ricardo D'Angelo, debutó una carrera, una sexta válida, donde corrió el ejemplar Tony Gray, corrió el ejemplar Mac Cracker, ganó el ejemplar Chenoma, también en esa competencia corrió el caballo desenfrenado, él andaba un poco farto, partió por el puesto número 9, partió bastante mal, llegó sexto, después corrió el PAE, salió con repunte, y después le ganó al gallo muy atento en un tiempazo de 91 para los 1500 metros. Este caballo tiene bastante tiempo briseando, un físico impresionante para correr el tiro, y yo creo que es lo más fijo de toda la semana, este número 9, el ejemplar ZZ, y me quedo como el mejor ejercicio del fin de semana y mi línea descarada para el día domingo. Ahí tienen pues la información. Este caballo debutó arribando sexto, pero tuvo un tropiezo que prácticamente el jinete Alfredo García Paduani con el caballo Tony Gray, no, lo lleva Tony Gray, Alfredo García Paduani, pero él lo llevaba David Chávez, pero el caballo tuvo un fuerte tropiezo que no tuvo ningún chance, al igual que Tony Gray, no se pudieron emplear en carrera, son dos caballos de mucha calidad, y ese va a defender por supuesto la línea de tuhipismo.com ZZ. Vean el programa de Telehipismo a través de la tele. Ahí a las 10 de la noche van a ver una toma impresionante que le hicimos con una cámara GoPro que trajimos de Estados Unidos al jinete Gilberto Ron, y también el ajuste pues del día jueves, del día miércoles, este caballo ZZ que fue en pelo extraordinario con el jinete Gilberto Ron. Entonces, bueno, vamos a seguir con la información, señor Andrés Ibáñez. Sí, vamos a continuar entonces para finalizar ya con las últimas tres válidas para el juego de 5 y 6. Cuarta, quinta y sexta válida, remate en 24 exacto los últimos 400, señor Robert. Bueno, sí, ahora viene la carrera con más pareja. En esta cuarta válida donde fue retirado la número 5. Smaran Single. Ah, ¿sabe por qué yo le digo? Porque usted viene de los Estados Unidos y viene prácticamente claro, es más single. Bueno, la Ponderosa, número 4, muere del Cicio, rookie, 1000 metros en 69.3 con remate de 12.4, los 1200 metros en 82.4, los 1400 metros en 98.1 en pelo, apareada con la yegua Camila Z. Esta es una yegua que gusta bastante en el establo de Juan Carlos Jaula, degustó en un fangán contra la yegua Porta Silense, y en su último tuvo mucho tropiezo contra la yegua Señorita Iraida, que ese día también corrió una yegua llamada Todo Amor, que ya salió del lote, y Todo Amor también fue presentada por Juan Carlos Jovela en esa oportunidad. Así que buen ejercicio, parte número 4, la Ponderosa. En la quinta válida, aquí donde hay la guerra de los tomatiempos, yo no me meto para ni uno ni para otro, yo sé que el caballo matemático de nuestro amigo El Exacto y también el Carburador, y varios socios, son cuatro socios, este caballo número 9 matemático, y son colegas, vale, eso vienen de abajo y son gente humilde, amigo de uno de crianza, otro conocido aquí mismo en el hipódromo, y ya que bueno, suerte al Carburador y al Exacto, con este número 9 matemático, que bueno, ya reflejamos su ajuste del aparato con el debutante que corre el día sábado, que lo monta Santiago González, el del Aran San Remo, el Gran Cherokee, bueno, 400 metros en 23, 600 en 35, 1, 800 metros en 48.2 y los 1000 metros en 62.4 con 15 días, 1000 metros en 65 con 12.4, los 1200 metros en 78.3, los 1400 metros en 92.2 en pelo, viéndose extraordinario.
Aquí también el número 6, hermano Edgar, que abrió con Interintriago, que corre también el día sábado, que corrió o va a correr el día sábado, 1000 metros en 64.3 con remate de 12.4, los 1200 metros en 77.2 y los 1400 metros en 92.1, ganándose hermano Edgar Interintriago. Y eso es lo que Luigi Marcano dio temprano en línea por ese ejercicio, ya que Interintriago un caballo que fue atacado en la cuadra de Mario Esteves. Ávila le dio su tiempo y este caballo viene recuperado y le prácticamente le pusieron motor, caja, cuatro cauchos, rines, bueno, lo pintaron la tonería y pintura a este caballo Interintriago. Así que hermano Vega tiene uno de los mejores ejercicios y otro caballo pendiente con este caballo número uno, Pacifillé, que este debutó contra el Devisur en 1400 metros, partió mal y se le en la curva. Usted se acuerda de ese video, por eso casi así, esos son los caballos que le gusta a Rookie, por eso que Rookie no pronostica, porque la información de él es bastante valiosa, a él le gusta llevarse su mingo. ¿Sabes lo que es el bingo? Cuando la partida está 18-18 y lleva un tanto, y a ti de este equipo que le quedan 6 niñas para jugar, para no decir la vulgaridad de lo que estamos jugando, ¿sabes lo que son bolas criollas? El señor, nos quedan 2 bolas para acabar y el otro equipo le quedan 6. Bueno, tírale 2 veces el mingo y llegó y le se llevó su mingo el Rookie. Este cayó Pacifilleta, la Santa Octava, la cuadra de Rúa Roja. Tiene bastante tiempo que no corre, 7 meses sin correr. Este caballo realizó un trabajo con Santiago González, que tenía 2 meses Rookie trabajando este caballo. No sé qué pasó aquí con este compromiso. Acuérdate que también Santiago González, como cambió de agente, algo puede haber pasado aquí. Y también está Rúa Roja, que en estos días metió un peñonazo con Mike Rodríguez, un caballo llamado Angie Dream, que lo corría fue Hernández, gran traqueador y jockey que vivía por mi sector allá en el cementerio, y Michael Rodríguez lo sustituyó y prácticamente Michael Rodríguez agarró fuerza con el entrenador y le está trabajando bastante, y de repente, bueno, Santiago no lo pudo montar el caballo y el caballo trabajó 1000 metros 65.2 con remate 12.4, los 1200 metros 79 y los 1400 metros 94 en silla extraordinario, lo llevaron para de velocidad un pico, así que pendiente en esta carrera, que bueno, todo el mundo quiere ganar medalla y trofeo. Yo, particularmente, corro el caballo hermano Ega, del señor yo trabajo para este señor, que es propietario, trabajo en la cuadra de Juan Carlos Ávila, y el que le tira a la familia pero también tengo mi familia, que son como matemáticos, el exacto carburador, el gran amigo mío. Mire, señor Buche, hábleme de un caballo que le pusieron Gringola y lo vimos mejorar bastante durante toda la semana, el número 8, León Speed, que conduce Santiago González, ya que usted decía que Santiago no había corrido al caballo Pacific Lady, pero se montó en este León Speed, también un propietario que es muy amigo de Santiago González. Bueno, es por eso que Rookie siempre tiene que estar en la universidad del hipismo, o al agarró ese piconazo. Si tiene 2 meses de Santiago trabajando en uno Pacifillé, ¿por qué no tiene chance el 8 de los Speed? Un caballo bastante bonito. Ah, Magallanes, se parece al caballo Speed Leo, que ese caballo siempre ha sido rendidor. Este número 8 de los Speed, es un Wittrell en Majimún. Majimún la tenía Ramón García cuando estaba el padre, altivo. Majimún, la rapidísima. Esta yegua, este cayó los Espí el sábado, 1000 metros en 63.4 con 12.4, muy bien al final, Magallanes 77.2 y 93, y su ajuste en silla el día miércoles, 600 en 37.4 con 12.2, no puede ser una cosa de otro mundo, pasándole un Espí baratico, nos remate barato en la tabla fija, y solo lo asomó el Rookie Helio Palma por aquí por turismo.com. En la sexta, bueno, aquí sin nada que hablar, este cayó está sobrado por cancha, por todo, el número 4, Tío Fader, 600 en 37.3 con remate de 12.2, 804 y 1000 metros 64.3, los 4 codos en pelo, este ha ganado 3 veces en ganadores de 1, Luigi Marcano, búscale la caída, este cayó Tío Fader para que salga con las tablas en la cabeza, este sí va a costar bastante caro en todos los remates y es mi regalo abierto para toda la gente y disculpe a todos mis suscriptores, que este caballo Tío Fader, yo no le tiro, este caballo anda muy bien en la cancha, su entrenador Germán Rojas, es el único caballo que ha mantenido durante los 3 meses, carrera, cancha, caballo no baja de peso, cada día se pone más bonito, mantiene unas condiciones impecables, y para mí, como está la cancha, y por el planteamiento de carrera, debe ser una línea. Bueno, ahí tienen pues mejor explicación imposible de nuestro hermano Robert Santeliz Buchito, su regalo abierto en la cesta válida, el ejemplar Tío Fadel, el de Germán Rojas. Vamos a ver qué le gusta a mi hermano Juan Carlos Magallanes, que lo tenemos aquí para que cierre el programa de tuhipismo.com, el regalo de las válidas. Juan, ¿qué te gusta? Una fija en el 5 y 6 para este domingo en el Hipódromo La Rinconada.
Bueno, sí, para nosotros es un placer que Buchito haya dado todos esos ejercicios para tanto en las carreras no válidas como en las válidas para este domingo aquí en el Hipódromo La Rinconada. Mi línea va a correr a la altura de la tercera competencia válida y es este carrito, este caballo ZZ, el número 9, el hermano de Lord and Musi, por Rosalba Amor. La mamá de Lord and Musi es la madre de este caballo. Pueden observar en su revista, en la cuarta competencia, la madre de Lord and Musi, el número 2, Rosalba Amor, y este es por Miner Lance. Un padrillazo este caballo. Bueno, ZZ, un ejemplar que viene de ganar muy solvente, viene de correr el clásico José Antonio Páez, sale afuera, el jockey lo conoce a la perfección, y bueno, esa va a ser la línea de tuipismo. ZZ a la altura de la tercera válida para este domingo acá en el Hipódromo La Rinconada. Para la suscripción, por el 0426-607-0661. Ahí tienen, pues, mejor imposible. Gracias a nuestro hermano Robert Santelis por habernos acompañado, señor Andrés. A usted en las cámaras, gracias a Robert. Enfóqueme aquí a Robert, que, bueno, el hombre no le pudimos traer su mono doble X, ¿vale? Allá sí hay bastante ropa para usted, oye, allá en los Estados Unidos. Parece que es muy cara. Nosotros los venezolanos somos pobres allá en Estados Unidos. El dólar, usted sabe, el dólar negro a 30 y pico, bueno. Eso se trabaja. Así hay que, pero ya se lo vamos a mandar a traer, no se preocupe, con el hijo del Caribe que todavía está allá. No, este es vieja, este es vieja, este es vieja. Este es la luz ella del Premier. Bueno. No lo pueden ver porque la verdad no. A nombre de mildeportesonline.com, sella tu parlay. A Robert le gusta sellar su parlay, a Buchito, a Magallanes, a Luigi, a Andrés Ibañez, a José Ibañez. Yo también sello mi parlay en la página número 1 de Venezuela, mildeportesonline.com.be, que presentó nuestro programa de este domingo en el Hipódromo La Rinconada, aquí en la tribuna de los 1000 metros, donde nosotros trabajamos, donde buscamos la mejor información, tanto todo el equipo de tuipismo como esta persona. A nombre de la 8483 está activada toda la información especial, pulso, marca, fijo, cierre. Le tenemos un especial de oro que corre en el 5 y 6 para todos ustedes. Que tengan la mayor de la suerte. La semana que viene estaremos nuevamente por aquí, por tuipismo.com, llevándoles la mejor información para el 5 y 6 en el Hipódromo La Rinconada. Suerte y mucho éxito.